¿cómo están todos? Les saluda su amiga Kitty Bracho y hoy es lunes de horóscopos, así es de que bueno, lo primero que les voy a informar es que vamos a tener a partir del día 7 de abril lunita nueva, así es de que los primeros días de la semana llévensela tranquilita, no se preocupen de nada, váyanse preparando, descansen y ya a partir del día 7 de abril, pues a ponerse en acción. Acuérdense que la luna nueva es tiempo de inicios y es donde tenemos que hacer una planeación de todo aquello que tenemos que hacer o que queremos hacer o que queremos lograr en los próximos 28 días. Fíjense que las fases lunares nos las ponen sencilla, no es qué quieres hacer durante todo el año, porque después de 3 meses se nos olvida. 28 días nada más. ¿Qué quieren hacer en estos 28 días? ¿Tienen algún trámite pendiente? Pues anótenlo en la lista, pónganlo en el calendario para que lo puedan hacer. Pues tengo que hacer esto y tengo que hacer esto, 28 días nada más. Y van a ver que vamos a ser mucho más eficientes y nos va a rendir mucho más el tiempo y vamos a lograr cumplir muchos de nuestros objetivos. Poco a poquito, paso a pasito, se va lejos, dicen por ahí. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar con el signo de Aries. Que a ver, mi querido Aries, con Urano atizándote para que realices cambios, el Sol llenándote de entusiasmo y Venus transitando por tu signo, bueno, el panorama no podría ser mejor. Así es de que, bueno, pues es momento de poner manos a la obra y ahora sí que, como dicen por ahí, meter toda la leña al asador. Y bueno, emocionalmente, pues te sientes todo un conquistador, mi vida, con ese Venus ahí incrementando todo tu sex appeal. Bueno, pues no me queda más que recomendarte que te lances al ruedo. Así es de que, bueno, pues hay que aprovechar todos estos tránsitos que tienes en este momento. Para mi querido Tauro, bueno, tú, al contrario, pues estás en días previos a tu cumpleaños. Y ya sabes que en estas fechas es como si el universo se detuviera para darte la oportunidad de reflexionar en, bueno, ¿qué fue lo que pasó en este último año? A partir del cumpleaños pasado, ¿lograste tus objetivos? ¿No los lograste? Darle vuelta a la página, cerrar ciclos, cerrar con todo lo pendiente y hacer mucha meditación y reflexión. Porque además, lo que queramos empezar, te atoras. El universo es sabio verdaderamente. Y por otro lado, bueno, yo espero que las aguas no hayan estado pues demasiado agitadas con tanto eclipse que tuvimos el mes pasado y que ahora pues puedas ver ese bello prisma de colores que te ofrece la primavera, mi vida, para que retomes tu vida desde una perspectiva pues mucho más entusiasta y abierta. Y vamos a ver para mi querido Géminis, bueno, ¿y a ti cómo te afectaron los eclipses? Pues yo espero que estos no hayan causado demasiado estrago en tu vida y que si lo causaron, mi vida, bueno, que no te preocupes, porque toda crisis es sinónimo de oportunidad. Y por el otro lado, hay que estar muy alertas de cómo nos estamos llevando con la pareja, porque ahí está Marte, que acuérdate que es este peleonero del zodiaco que le encanta armar bronca. Pero si ya lo sabes, bueno, pues para eso nos sirve la astrología. Acuérdate que si ya conocemos cómo viene la energía y no nos dejamos provocar por ella, pues está en tus manos evitarlo. Nada más piensa que para pelearse siempre se necesitan dos. Para Cáncer, bueno, estos pueden ser días decisivos en tu área profesional. Así es de que no te me cierres, no te quedes nada más aquí en tu sillón de confort. Es momento de abrirse a nuevas oportunidades, de ampliar o de crecer tus ambiciones y descubrir, bueno, nuevas vías de crecimiento que te ayuden en tu desarrollo profesional. Así es de que, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres estudiar? ¿Quieres prepararte? ¿Quieres ir a solicitar otro trabajo? Bueno, creo que es el momento de comenzar a mover las aguas en este sentido. Y si te sientes demasiado agotado, nervioso, pues tómate unos días de descanso, mi querido Cáncer, para que puedas recargar tus baterías y tranquilizar la inquietud de tu espíritu. También es recomendable que te des un tiempecito para hacerte un chequeo médico y si no
quieres ir al médico, bueno, pues empieza a tomar algún multivitamínico o algo que lógicamente refuerce tu sistema inmunológico. Para mi querido Leo, bueno, en estos días la comunicación con tus superiores, con tus clientes, compañeros de trabajo, está de lo mejor, así es de que puedes hacer algún tipo de negociación, algún convenio, algún acuerdo, que por supuesto sea en tu beneficio. Nada más te voy a pedir algo, mi querido Leo, hazlo antes del día 28, porque Mercurio, el planeta de la comunicación, se nos va a poner retrógrado. Y ya sabes que en esas épocas pues no conviene hacer absolutamente nada que tenga que ver con decisiones o que tenga que ver con contratos o que tenga que ver con nada. Así es de que, bueno, pues tú mete el pie en el acelerador que tienes esta semana y la que entra, pero te tienes que poner en acción. Y por el otro lado, bueno, ya es tiempo de que salgas de esa melancolía, de esa tristeza, que salgas a pavonearte un poco, que asistas a reuniones culturales, a reuniones o espectáculos musicales, que vayas a hacer alguna actividad que a ti te guste y que te empieces a relacionar con personas que contribuyan a ampliar tu experiencia de vida. Ya verás, mi querido Leo, que te la vas a pasar bomba, porque a ti, bueno, no se te tiene que empujar mucho para decirte sal y pavoneate, ¿verdad, mi querido Leo? Bueno, para Virgo, se te puede presentar una oportunidad extraordinaria en el campo de los negocios. ¿Qué es lo que debes de hacer? Bueno, pues mantenerte alerta y no te precipites en tomar decisiones sin antes haber analizado todos los pros, todos los contras y revisado la letra pequeña de cada contrato. Ahora, Marte, guerrero del zodiaco, que ha provocado que en los últimos meses posiblemente hayas andado así como con la espada medio desenvainada, mi querido Virgo, bueno, va a continuar atizando el fuego, creando, bueno, pues controversia, desacuerdos, fricciones, ¿y dónde? Pues en el campo familiar, mi vida. Así es de que, bueno, trata de controlar tu temperamento en estos días. Para mi querido Libra, bueno, Libra, después de tanta complicación, parece ser que ya todo vuelve a la normalidad. Cuando menos, bueno, ya no van a estar las aguas tan agitadas ni las energías tan efervescentes. Así que es momento de levantarse las mangas de la camisa y ponerse a chambear, porque déjame te aviso que por ahí viene algo bueno para ti más adelante. Y sentimentalmente, para evitar cualquier sorpresa, mi querido Libra, es importante que hagas caso a tu intuición. ¿Qué es lo que te dice el corazón? Luego nos llegan así ráfagas y decimos, no, no, no es cierto. Y las mandamos al archivo muerto. No, mi querido Libra, hazle caso a tu intuición. Si sientes que algo no anda bien, bueno, háblalo claro, sin tapujos, no te quedes callado. Pero eso sí, hazlo de manera suave y diplomática, como solamente tú sabes hacerlo. Para Escorpión, tú, mi querido Escorpión, no muevas absolutamente nada que tenga que ver con lana, con tus finanzas, porque en tu caso Marte va a estar encontrándose en estos días con Saturno, que es la limitación. Y esto, bueno, pues enciende todas las alarmas, mi querido Escorpión. Así que cuando menos en estos días no te me vayas a arriesgar, no hagas inversiones, no prestes dinero, no saques dinero del banco y guárdate las tarjetas de crédito en un cajón. Y por otra parte, con la pareja, bueno, ahí sí, el Sol y Mercurio te van a ayudar a que suavices tensiones, si es que existen, por supuesto. Pero no esperes milagros, mi querido Escorpioncito, tienes que poner de tu parte para evitar que algún tipo de situación que ande por ahí molestando, bueno, pues vaya a ser crisis en estos días. Para mi querido Sagitario, alerta, Marte, en tu caso, mi vida, el planeta guerrero del zodiaco, va a estar sobre tu signo. Y eso, bueno, haz de cuenta que recargaste baterías y que no sabes cómo quemar toda la energía que traes en el cuerpo, te mueves de un lado para otro, subes y bajas, pero trata de concentrarte en algo, porque si no toda esa energía se va a dispersar o
te va a quedar un sentimiento de frustración porque no vas a lograr tus objetivos tan rápido como te lo propones, o te me vas a poner un poquito ahí de peleonero o de agresivo, y no queremos que eso suceda. Y ahora, para que no te me agüites, para que veas, los planetas te van a dar la oportunidad de salir a compartir con los amigos. No te atrevas a rechazar ninguna invitación en estos días, ya que uno nunca sabe cuándo se va a topar uno con el amor. Hasta si sales a la cola de las tortillas, hay que ir, bueno, bien kikismikis, porque qué tal si te encuentras al amor de tu vida, así como sucede en las novelas. Para Capricornio, profesionalmente todo va a estar estable, mi querido Capricornio. A lo mejor hay cambios, se están gestando, a lo mejor hay run run, a lo mejor hay pues muchas cosas que se están diciendo, pero cuando menos de momento no te preocupes porque nada va a suceder, ¿ok? Y bueno, no te aceleres, deja que las cosas sucedan por sí solas sin que tú tengas que presionarlas. Ahora, pueden salir a flote muchos de tus miedos e inseguridades en estos días. Y es necesario que te retires un poquito, pues, de toda esa agitación que te rodea, de toda esa gente, de todo ese barullo, de todo ese bla, bla, bla que hay a tu alrededor. Y te tomes unos días para hacer reflexión y meditación. Para mi querido Acuario, no es conveniente promover iniciativas, firmar contratos o tomar decisiones en tu caso desde ahorita, mi querido Acuario, porque las cosas no están muy bien en ese sector para ti, por ahí andan algunos planetas que te quieren meter el pie. Ahora, lo que sí puedes aprovechar es trabajar en tus relaciones públicas. Para eso sí, mira, la energía va a fluir y vas a poder hacer buenos contactos en estos días. Así es de que, bueno, también te voy a recomendar algo que te encanta, que sal a socializar un poco, pero en el terreno profesional. Ahora, después de todo lo que tuvimos el mes pasado, la apertura de estos portales energéticos, yo creo que deberías de tomarte pues unas vacaciones o darte una escapadita, cuando menos un fin de semana. Acuérdate que para ti es muy importante hacer contacto con la naturaleza, porque es como tu fuente de inspiración y te sirve para recargar baterías además. Y para mi querido Piscis, bueno, es momento de bajar ya de la galaxia, mi querido pececito, tomar conciencia de lo que está pasando pues en este mundo terrenal, para hacerte cargo de tus asuntos. Y bueno, el sol va a estar transitando por el sector de tus finanzas, señalando que todo lo que se trate de dinero pues te va a ir de maravilla. Así es de que si tienes alguna petición, o crees que sea el momento de pedir un aumento de sueldo, o quieres hacer una inversión, hazlo en esta semana o la siguiente, porque después ya no vas a poder. Y bueno, en tus relaciones sociales, mi querido Piscis, pues bueno, principalmente con los hermanos, diría yo, ¿no? Estás pasando por un buen momento, se va a incrementar la comunicación y vas a poder disfrutar con ellos del intercambio de ideas. Nada más no les vayas a hacer algún drama por ahí, mi querido Piscis, porque entonces echarías todo absolutamente a perder. Así es de que póngase abusado y disfrute la compañía de la gente que lo rodea. Y bueno, por mi parte, eso fue el horóscopo para esta semana. Yo, por supuesto, aquí los espero el próximo lunes. Síganme en redes sociales, Twitter @ Kitty Bracho y Twitter @ Gianne Channel TV. Ya saben que los miércoles los espero aquí con la entrevista en este, su canal. Hasta la próxima.